Hola muchachos, buenos días. ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo les ha ido? Espero que estén bien. Quiero platicarles la continuación de la plática que les di la vez pasada. Si ustedes recuerdan, estábamos haciendo una revisión de lo que son las leyes de Newton. Habíamos visto, si ustedes lo recuerdan bien, la segunda ley de Newton, que es aquella que nos asocia la existencia de fuerzas, una fuerza que actúa sobre una partícula, con la respuesta que se obtiene de ella, que es el cambio en su cantidad de movimiento. Habíamos visto que la fuerza la podemos describir como un vector, esto es, como una letra con una rayita encima que nos está significando un segmento de recta en el espacio, que tiene tres características importantes: magnitud, dirección y sentido, si ustedes lo recuerdan. Por su parte, la cantidad de movimiento igualmente es un vector. Lo habíamos definido como el producto de la masa de la partícula por la velocidad que lleva, y la velocidad es un vector. Así es que entonces el momento lineal o cantidad de movimiento es también un vector. Tiene magnitud, tiene dirección y tiene sentido. Yo les pido que recuerden estos conceptos. Y entonces la segunda ley la habíamos propuesto diciendo que dada una fuerza F, la podemos siempre igualar al cambio. Cambio quiere decir la derivada de la cantidad de movimiento P con respecto al tiempo. En particular, les había yo platicado qué pasa cuando la masa de la partícula se considera una constante. En muchos casos así es. En ese caso, como P es el producto de masa por velocidad, el cambio o derivada de P con respecto al tiempo lo podemos poner sencillamente como masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y la derivada de la velocidad con respecto al tiempo sabemos que es la aceleración de la partícula. Entonces, otra manera de escribir la segunda ley era F igual a M por A, que es, por cierto, la forma más conocida de la segunda ley. Pero les decía yo también la vez pasada, si ustedes recuerdan, que se trata entonces de un sistema de tres ecuaciones diferenciales, porque acuérdense que si son vectores siempre podemos descomponerlos en sus componentes. Podemos hablar de la fuerza Fx, la fuerza Fy, la fuerza Fz, e igualmente el momento M por Vx, M por Vy y M por Vz. Entonces se trata de tres ecuaciones diferenciales las que hay que resolver. Una ecuación diferencial por cada una de las componentes de la fuerza. Una ecuación diferencial por cada una de los componentes del momento. Ahora, hay algunos casos en que esto se puede hacer sencillamente. Y la vez pasada recuerdo que les había yo mencionado el caso en una sola dimensión de lo que se llama el oscilador armónico. ¿Se acuerdan ustedes? Se trata de una partícula que está moviéndose en una sola dimensión, un resorte y una masa que se apachurra o se elonga, y entonces hacen que esa masa empiece a oscilar. Y entonces, para describir ese movimiento, acudimos a una expresión en una sola dimensión de la segunda ley. Y podemos poner que la fuerza, la única componente de fuerza que hay, es igual al cambio de la única componente del momento. Esto es una ecuación diferencial. Si se acuerda que la fuerza del resorte se puede describir como menos K por X, donde X es la elongación o apachurramiento del resorte, entonces la ecuación diferencial la podemos escribir de una manera muy sugestiva. Se puede escribir como que menos k por x es igual a m por la segunda derivada de x con respecto al tiempo, que esa es la aceleración de la partícula. Es una ecuación diferencial.
si ustedes se dan cuenta, es una ecuación diferencial de segundo orden. Si la podemos escribir nuevamente, veremos que esta ecuación diferencial la podemos poner como derivada segunda de x con respecto al tiempo más k entre m por x igual a cero. Esta es una ecuación diferencial. Y esta ecuación diferencial, bueno, se resuelve. Y es más o menos sencillo mostrar que la solución de esta ecuación diferencial va a ser siempre una función trigonométrica. Por ejemplo, podemos poner una solución de esta ecuación diferencial proponiendo que x sea una constante, vamos a decir, A mayúscula, multiplicada por el coseno de la raíz cuadrada de k entre m, multiplicado por t, el tiempo. Si ustedes toman en cuenta esta solución, verán que a la hora de sacar la segunda derivada de esta función, efectivamente les da que la segunda derivada de la función, esta que estamos proponiendo, es precisamente igual a menos k entre m por x. O sea que es una solución de la ecuación diferencial. Hay otras soluciones, pero no me quiero detener ahorita en eso. Quiero recalcar que en el caso de una sola dimensión, bueno, se propone una ecuación diferencial y a veces es fácil resolver, como en este caso de del oscilador armónico, a veces no. Pero ¿qué pasa si ahora estamos hablando de una partícula que está moviéndose en el espacio de tres dimensiones? En el espacio de tres dimensiones vamos a tener que resolver no una, sino tres ecuaciones diferenciales. Una para cada una de las componentes del momento. Una para cada una de las componentes de la fuerza. Y esto a veces se complica muchísimo. A veces ya es muy, muy difícil hacer una resolución así nomás. Y entonces, ya ven ustedes que la gente siempre ha estado pensando y tratando de hallar soluciones y caminos que conduzcan más fácilmente a una solución. Hallaron una manera de resolver este problema en general de una partícula que se mueve en el espacio de tres dimensiones. Ellos lo que pensaron es lo siguiente, déjenme platicarle a ustedes esto. Imaginen ustedes que tenemos el vector fuerza igual a m por el vector aceleración, donde, acuérdense, la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Imaginen ustedes que ahora multiplicamos ambos miembros de esta igualdad, lo vamos a multiplicar con un producto escalar por la velocidad de la partícula. Entonces vamos a tener que en el miembro de la izquierda, ustedes van a tener f punto la velocidad v chiquita, v con su rayita encima, f punto v. Y en el miembro de la derecha, ustedes van a tener m por v punto derivada de v con respecto al tiempo. ¿Están ustedes de acuerdo? Bueno, entonces vean ustedes con más cuidado lo que está en el miembro de la derecha. En el miembro de la derecha tenemos m por el producto escalar de velocidad por derivada de la velocidad. Esto lo podemos poner de una manera mucho más simple. Y sobre todo, si la masa es una constante, a ver si ustedes están de acuerdo conmigo que todo esto que está en el miembro de la derecha de la ecuación lo podemos escribir como la derivada total de un medio de la masa por el cuadrado de la velocidad. Donde cuando digo cuadrado de la velocidad quiero decir el vector v punto v. Ese es el cuadrado del vector velocidad. Entonces, fíjense que en el miembro de la derecha lo que hemos conseguido con este truco es escribir todo como una derivada con respecto al tiempo. Hemos podido escribir esto como d
en dt de 1 medio de m por b cuadrada. Este 1 medio de m por b cuadrada es lo que se conoce, y le había yo platicado a ustedes algo sobre ello, se conoce como la energía cinética de la partícula. La energía cinética es la galleta, eso que tiene la partícula para moverse, la galleta de la partícula. Y tenemos la derivada total de ello. Por otra parte, regresando al miembro de la izquierda, lo que tenemos es fuerza por velocidad. Y entonces fíjense que podemos escribir todo otra vez como que fuerza por, o sea, punto, velocidad, que la voy a escribir como de la derivada de la posición con respecto al tiempo, es igual a la derivada total de la energía cinética. En ambos miembros tenemos una diferencial del tiempo en el denominador, porque tenemos f por dx en dt o dr en dt, y en el miembro de la derecha tenemos d en dt de la energía cinética. Entonces, haciendo álgebra, podemos cancelar las diferenciales de velocidad de tiempo en ambos miembros, y lo que tenemos es f punto de r vector, donde r es el vector de posición de la partícula, es el vector que está apuntando instantáneamente a la localización donde se encuentra esta partícula, f punto de r igual a diferencial de energía cinética. Déjenme ahora definir esto que está en el miembro de la izquierda. Se acostumbra definir a ese producto f punto de r, se le acostumbra definir y la integral de ello como el trabajo. Déjenme entonces definir como una letra W mayúscula, una letra que ahorita lo está pintando el profesor como W de U entre 1,2, y lo vamos a definir como la integral desde 1 hasta 2 del producto de f punto de r. 1 y 2 son dos ubicaciones de la partícula en el espacio, dos ubicaciones cualesquiera por donde la partícula supuestamente pasa. Entonces vamos a llamarle a esto que estoy definiéndole ahora a ustedes como el trabajo, tiene un nombre largo, es el trabajo desarrollado por la fuerza F sobre la partícula para llevarla de la posición 1 a la posición 2. Así se llama. Esto es un nombre largo. El trabajo desarrollado por la fuerza F sobre la partícula para llevarla de la posición 1 a la posición 2. Eso es W. Y entonces lo que tenemos es que esa W la podemos poner como la integral entre 1 y 2 de la diferencial de energía cinética. Pero ustedes saben que integral de una diferencial, pues es el argumento. Así es que entonces lo que tenemos en el miembro de la derecha es la energía cinética evaluada en 1 y en 2. Si hacen esto con cuidado, verán entonces que llegamos al siguiente resultado, que por cierto creo que ya lo había yo mencionado un poquito. Este resultado nos dice que W paréntesis entre 1 y 2 es igual a energía cinética en 2 menos energía cinética en 1. Déjenme llamarle esa energía cinética en 2 menos energía cinética en 1, déjenme llamarla con una delta mayúscula de EC, energía cinética, y la vamos a llamar el incremento de la energía cinética. Entonces el resultado al que estamos llegando es que el trabajo desarrollado por la fuerza es igual al incremento de la energía cinética. Esto es, la fuerza al actuar sobre la partícula, lo que hace es que la obliga a seguir cierta trayectoria en el espacio.
Y esa trayectoria la estamos observando en dos puntos, lo estamos midiendo en dos puntos, en el punto 1 y en el punto 2, cualesquiera sean estos dos puntos. Una cosa muy importante que quiero recalcar aquí es que el trabajo desarrollado por la fuerza sobre la partícula es algo que está operando. La fuerza está trabajando sobre la partícula. Está haciendo que la partícula se vaya moviendo en el espacio de cierta manera. Pero el resultado de todo este proceso de llevar a la partícula desde un punto hasta otro punto en el espacio, en realidad no depende de cuál ha sido la trayectoria, porque me basta con saber cuál es la energía cinética de la partícula en un punto y cuál es la energía cinética de la partícula en el otro punto, en los puntos inicial y final de esa trayectoria. Y el cambio de la energía cinética, o sea, el 2 menos el 1, es lo que debo igualar al trabajo desarrollado por la fuerza sobre la partícula para llevarla de la posición 1 a la posición 2. Espero que me estén entendiendo, porque si ustedes ven esto con un poquito de cuidado, se darán cuenta de que en realidad hicimos ya una primera integración. Si teníamos 3 ecuaciones diferenciales de segundo orden originalmente, ahora lo que hemos hecho es una primera integral de esas 3 ecuaciones diferenciales de segundo orden. Y esa primera integral nos está diciendo esto, que el trabajo desarrollado por la fuerza para llevar a la partícula entre un punto y otro punto en el espacio es igual al cambio de la energía cinética. Este resultado se conoce como el teorema de trabajo y energía de Leibniz, del cual ya les había yo platicado un poquito. Es una primera integral. Pero si yo quiero terminar este problema, integrarlo completamente, me falta una integral, porque acuérdense que se trata de ecuaciones diferenciales de segundo orden. Hice una primera integral, pero me falta otra. Entonces tendría yo que integrar nuevamente para poder llegar a la solución. No es fácil, no es algo fácil. Y entonces, nuevamente, la gente que está buscando la manera de resolver las cosas se puso a pensar en una forma de hacer esa integral que falta aún. Y miren, halló una forma de hacerlo. Y déjenme platicarles, porque esto refleja mucho lo que es la ideología del físico. ¿Cómo funciona la mente de un físico cuando ataca un problema como estos? El físico se encuentra con que tiene que integrar una integral entre 1 y 2 de fuerza punto diferencial de R. Tiene que integrarlo. Y esto en general no es tan fácil. Esta F punto de R, a la hora de integrarla, es una cosa complicada generalmente, porque depende de varias cosas. Para poder integrar esto, en realidad, y déjenme decirles pues hasta una tontería, si yo quiero poder integrar esta F punto de R entre 1 y 2, tengo que saber cuál es el camino de integración. A esta se le conoce como integrales de línea. Ustedes seguramente o ya las vieron o están por verlas en sus clases de cálculo. Las integrales de línea. Las integrales de línea son precisamente integrales en las que cuales para resolverlas necesito ver cuál es el camino que se va siguiendo desde el punto inicial hasta el punto final. Pero déjenme ahora decirles mi tontería. Si yo pudiera decir cuál es el punto inicial, cuál es el camino y el punto final de esta trayectoria, pues ya para qué integro, porque la finalidad que estoy buscando es precisamente saber el camino. Lo que estoy queriendo saber es por dónde anda una partícula cuando actúa sobre ella cierta fuerza.
Y si necesito saber la trayectoria para poder integrar, estoy frito. Porque ese camino no lo conozco en general. Yo quiero pedirle a nuestros profesores, al profesor Jonathan, al profesor Samuel, que nos hagan favor de ejercitar este problema para algunos casos simples. Por ejemplo, a mí me gustaría plantearle a ustedes el caso de una partícula que va en una línea recta en el espacio. No tiene que ser con velocidad constante, pero que va en una línea recta en el espacio de tres dimensiones. Imagínense ustedes que queremos integrar una fuerza y vamos a decir que esa fuerza sea, por ejemplo, la fuerza del resorte, pero en tres dimensiones, menos K por R. Y que queremos integrar ese es para obtener el trabajo entre un punto inicial y un punto final de esa trayectoria, que es una recta. O sea, estoy suponiendo que ya sé que la partícula va a desarrollar una trayectoria rectilínea. Yo quisiera que ustedes hicieran ese ejercicio, nada más para aflojar el pulso, para que ustedes vayan viendo cómo se hacen las integrales de línea. Pero vuelvo a lo mismo. En general, no sabemos cuál es la trayectoria. Así es que entonces, en general, no podríamos hacer esta integral. Y si sí pudiéramos, pues ya para qué la hacemos, porque ya conocemos la trayectoria. Bueno, pero ahora déjenme volver sobre el problema. ¿Qué es lo que necesitaríamos para poder resolver este problema de la integral de f punto de r entre 1 y 2? ¿Qué necesitaríamos para poderla resolver? Pues miren, si otra vez les voy a decir una tontería muy grande, para poder resolver esta integral, la cuestión es que pudiéramos hacer una fórmula que fuera fácil de integrar. A ver, ¿qué les parece esto? ¿Qué les parece que este producto de fuerza punto diferencial de R lo pudiéramos escribir como una diferencial de algo? Déjenme llamarle a ese algo inocentemente, como yo hago casi todas las cosas de mi vida. Déjenme poner esta diferencial como diferencial de una U mayúscula. O sea que voy a escribir que f punto de r es igual a, y déjenme ponerle un menos, a menos de U mayúscula. Y esta U mayúscula la voy a llamar la energía potencial de la partícula. Entonces quiere decir que en este caso estoy suponiendo que ese producto de fuerza por diferencial de r tiene la forma de una diferencial exacta, o sea, menos du. Y si tiene esa forma, entonces sí puedo integrar. Porque entonces la integral de f punto de r es igual a menos la integral de diferencial de u. Y la integral de diferencial de u, pues es u. Así es que entonces, en este caso, podría yo integrar. ¿Y cuál sería el resultado de esto? El resultado de esta integración sería la U mayúscula, la energía potencial, evaluada en 1 menos la energía potencial evaluada en 2, cualesquiera que sean estos dos puntos de la trayectoria. Y entonces, ¿a qué hemos llegado? Fíjense, hemos llegado que la energía en 1 menos la energía potencial en 1 menos la energía potencial en 2 es igual al cambio de la energía cinética. Es igual a la energía cinética en 2 menos la energía cinética en 1. Si ustedes rearreglan estas cosas, verán que esto lo puede escribir como energía cinética más energía potencial en 1. Es lo mismo que energía cinética más energía potencial en 2. En otras palabras, en este caso particular que les estoy platicando,
La suma de la energía cinética y la energía potencial de la partícula, la suma de ambas cosas, debe poderse escribir como una constante, porque solamente de esa manera la suma de ambas cosas va a ser siempre lo mismo, sin importar cuáles son los puntos 1 y 2. Entonces estamos llegando a un resultado muy interesante. Estamos llegando al resultado de que en este caso, cuando F punto de R es igual a menos la diferencial de U, en este caso lo que encontramos es una integración que dice que la suma de la energía cinética de esa partícula más su energía potencial es igual a una constante. Esa constante se acostumbra a escribir como una E mayúscula y a esa constante se le conoce como la energía total de la partícula. A toda esta fórmula se le conoce como la ley de conservación de la energía de la partícula. En este caso particular, cuando F punto de R se pudo escribir como la diferencial de U, llegamos a una solución que dice que la suma de la energía cinética más la energía potencial de la partícula es igual a una constante, la ley de conservación de la energía. La partícula en su camino entre el punto 1 y el punto 2 puede ir cambiando su energía cinética, puede ir cambiando su energía potencial en ese camino, pero siempre la suma de las dos cosas debe mantenerse en cada punto de esa trayectoria constante. Si de pronto la partícula va más rápido y tiene una energía cinética más grande, entonces la energía potencial correspondiente debe ser más chiquita para que la suma siempre se mantenga constante. Y al revés, si la energía potencial aumenta, la energía cinética tiene que disminuir para que la suma de ambas siempre se mantenga constante. Porque estamos en un caso en que la partícula conserva su energía. Ejemplo de esto se da en la naturaleza. El más bonito de todos los ejemplos es el movimiento de los planetas. Desde Kepler, ustedes se acuerdan del pobrecito de Kepler. A mí siempre me da tristeza hablar de Kepler porque era un tipo brillante, muy brillante. Era un tipo muy dedicado a su trabajo. Todas las mañanas se ponía a escribir, a hacer cuentas y multiplicaciones y divisiones y quién sabe cuánta cosa Kepler. Y hacía unas cosas verdaderamente impresionantes. Y todos los días él trataba de resolver el problema este del camino que siguen los planetas alrededor del Sol. Y él llegó a una conclusión bien importante. Él llegó a la conclusión de que los planetas, al girar alrededor del Sol, debido a la fuerza de atracción gravitacional que el Sol ejerce sobre ellos, los planetas a veces van más lento y a veces van más rápido. Cuando se acercan al Sol, van más rápido. Esto quiere decir que su energía cinética aumenta. Quiere decir que el Sol, cuando están cerca, les da un jalón gravitacional y los obliga a acelerar el paso. Y luego el planeta sale de allí, de esa vecindad del Sol, y va cada vez más lento, más lento, más lento, hasta que llega a lo que se llama el perihelio de la trayectoria, lo más lejos. Allí, cuando están lo más lejos, la energía cinética de la partícula, del planeta, es mínima, es lo más chiquito, es lo menos que puede tener, pero su energía potencial es la máxima. Y de manera que la suma de ambas siempre sea constante. Y entonces aquí tenemos un movimiento que es permanente. Los planetas aceleran el paso cuando están cerca del Sol, aumentan su energía cinética, disminuyen su energía potencial, y luego cuando van en el perihelio, disminuyen su energía cinética, aumentan su energía potencial, y así, y es un movimiento perenne.
Esas son las órbitas de los planetas. A esa conclusión llegó Kepler cuando estudió. Y esto es materia de lo que se conoce ahora como la segunda ley de Kepler. La segunda ley de Kepler dice que los planetas, al transitar alrededor del Sol, describen órbitas elípticas. Él no sabía geometría analítica en aquel entonces, entonces no les llamaba elípticas, él les llamaba oblongas, así les llamaba. Y decía que esas órbitas oblongas tenían en uno de sus focos al Sol. Esa es la segunda ley de Kepler. Los planetas describen órbitas elípticas en uno de cuyos focos está el Sol, que fue algo formidable para la época. De pronto quedó claro cuál es la mecánica celeste, cuál es la mecánica de los planetas que giran debido a la fuerza de gravitación alrededor del Sol. Yo quisiera que ustedes se pusieran un poquito en los calcetines de Kepler para que ustedes se dieran cuenta de cuál fue el tamaño de ese hallazgo que hizo este individuo. Debo decirles que en aquel entonces no se sabía nada sobre esto que les acabo de platicar de la integración de las ecuaciones diferenciales. Kepler hizo estos cálculos por observación pura, nada más, observando los planetas. Y bueno, tengo que decir que estoy diciendo mentiras, porque Kepler nunca observó ningún planeta. Realmente Kepler lo que hizo fue utilizar las observaciones de otras personas para poder incorporar esas observaciones a sus cálculos y poder hacer llegar a esas conclusiones. No podía haber observado nada porque Kepler era absolutamente miope. Él no podía ver nada, el pobrecito de Kepler. A mí me da risa porque ustedes se encuentran, por ejemplo, que el más grande músico de la historia, según muchas personas, ha sido Beethoven. Y Beethoven era sordo. Entonces era un músico que no podía oír nada. Y el más grande astrónomo que hemos tenido era Kepler, que no podía ver nada. Así es que entonces hay cosas parecidas en la historia. Kepler, sin embargo, utilizando las observaciones de Tycho Brahe, que ese sí era un astrónomo que tenía una visión formidable y que apuntaba todo con mucha minucia, Kepler pudo llegar a la conclusión de que los planetas describen órbitas elípticas, él llamaba oblongas, alrededor del Sol. Y años después, Newton, con su mecánica, pudo demostrar aquellas cosas que había propuesto Kepler, pero con base en la teoría. Es curioso porque a Kepler se le llama la segunda ley de Kepler, esto de las órbitas. Y pues, ¿cuál ley? A la Newton, esto es un teorema. Así es que ninguna ley. Newton pudo demostrar lo de las órbitas oblongas de Kepler con base en la mecánica clásica, en la teoría que él desarrolló. Entonces, vean ustedes, todo esto sale como una consecuencia de esas cosas que se llaman sistemas conservadores, donde se conserva la energía total del sistema, donde la suma de la energía cinética y la energía potencial del sistema son siempre un mismo número. Esa es entonces la base de los sistemas conservadores. Quiero hacerles un último comentario antes de que nos vayamos. Quiero hacerles el comentario de que la integral de f punto de r es difícil de resolver. F punto de r, el trabajo, es algo que para resolverlo en general tenemos que saber cuál es la trayectoria de la partícula. Y les decía yo que pues eso en general no lo conocemos. Eso es lo que estamos buscando. Estas integrales de línea que dependen de la trayectoria
se conocen como las formas de PFAF, P-F-A-W-F, PFAF. PFAF fue el que propuso este tipo de integrales. En general son muy complicadas. Y el caso particular, cuando estas integrales se pueden resolver, es este caso que les platiqué a ustedes el día de hoy. Es el caso en que este producto de f.dr se puede escribir como menos diferencial de u. Este hecho permite la integración, y no nada más eso. Permite la integración, pero ahora sin necesidad de conocer cuál es la trayectoria que tuvo la partícula en su movimiento. Porque fíjense ustedes, si yo tengo que f.dr es igual a menos diferencial de u, la integral entre 1 y 2 de f.dr va a ser sencillamente u1 menos u2. En otras palabras, no importa cuál es el camino que siguió la partícula para seguir esa trayectoria. Sencillamente, esa f.dr es igual a la diferencia de la energía cinética en 1 menos la energía cinética en 2, sin importar cuál es la trayectoria. Y por último, la fuerza es algo que viene desde fuera de la partícula, está actuando sobre la partícula. F.dr es una fuerza, quién sabe cuál fue su origen, que está actuando sobre la partícula y que la obliga a cambiar su estado de movimiento. U, por otra parte, U, la energía potencial, es algo que pertenece a la partícula. En otras palabras, el producto de F.dr me da como resultado una propiedad de la propia partícula. Piensen, por favor, en esto. Estos son asuntos que tenemos que pensar, que meditar y tenemos que entender. Yo le pido, por favor, a los profesores Jonathan, Samuel, Diego y a la maestra Isabel, que nos hagan favor de ensayar algunos casos particulares de estos, de este que se llama el sistema conservador, donde la energía cinética y la energía potencial sumadas me dan una constante. No quiero seguir más allá de esto, muchachos. Espero que me hayan entendido. Espero que le piensen a esto como le han pensado tantos otros en la historia. Y espero que cualquier duda nos la hagan saber para que tratemos de resolverla. Nos vemos entonces, muchachos. Los veo la próxima vez. Hasta luego, muchachos.